tener como la idea general de lo que van a hacer. Okay, so right now you would start talking about personal information. Ahí ustedes empezarían a hablar de personal information, right? Puede ser que ya se conocían o pueden hacer como que se acaban de conocer el trabajo y salieron a comer juntos, right? So welcome, lo puedes decir, por ejemplo, welcome to your new job. Do you have children? Do you have any children? Or what sports do you like? Right? Things like that. Cosas así, ¿no? O le podemos preguntar también de su rutina diaria. So, what have you done? What have you been doing? ¿Qué has estado haciendo? Well, I'm going to the gym, or I go to the gym every day. I run in the malecón right now. And you, what do you do? Right? Unas dos o tres preguntas de información personal, unas dos o tres de rutina diaria. Are you married? Are you single? Do you work? Do you study? What kind of music do you like? Right? Si estamos conociéndolo apenas, we can ask like, what kind of music do you like? Who's your favorite team? Do you like sports? Right? What kind of music? Ay, ya lo pregunté eso. Okay. Well, that's the idea, okay? So imagínense, ya me fui yo, que soy la mesera, ya me fui, y ahora entonces Comienza la plática, ustedes ¿no? empiezan la plática, okay? So Okay. I'm gonna shut my microphone and you los escucho. Hi, Salvador. How are you? I'm fine, you? Great, thank you. How was your day? Very worrying, but I guess so. I found it fine. It worried. And you? Great, I was working and then I ate some vegetables and eggs. So, how was your breath? Casi no te escucho. How's your girlfriend? No, I'm not girlfriend. Oh, I'm single. Sorry for that. Are you married? Nah, I don't believe in marriage. I'm not girlfriend. I'm a free lover. Yeah. Do you have pets? Not yet, but I want to. A cat. And you? I don't have pets. Very sad. So sad. Hello. Sir, here's your drink. Here's your hamburger and your French fries. And this is your salad with the chicken and ranch dressing. Thank you. I'm in diet. Would you like anything else? I'll be right back if you want to order something else, and I'd be over there in that corner. If you want to call on me, I'll be over there, okay? So enjoy your meal. Enjoy your meal. Thank you very much. Thank you so much. Y me voy, ¿no? Entonces ahora ustedes pueden platicar otra cosa más. Y así es la idea de lo que van a hacer. Ya después de que platiquen otro poquito y los dejo un poquito más de tiempo, me van a hablar para pedirme la cuenta y van a decir, can I have the bill, please? Okay, so yo llego a su mesa y les pregunto, yes, would you like anything else? This is can I have the bill? Can I have the bill? Y si quiero pedirlo para llevar? Can
I have this to go? Can I have this to go? Can I have this to go? Yes, of course. Let me take your plate and I'll bring it back. Here is the bill. Here is the bill. Aquí está la cuenta. Here's the bill. Maestra, una pregunta. ¿Para cuándo es? Es que no entré medio tarde a la sesión. Ah, ok. Esto lo van a hacer toda esta semana. Si se fijaron, ya termina, o sea, ya no hay otra secuencia. No. ¿No? Porque este es un trabajo un poco extenso que van a hacer, ¿no? Entonces, para que se pongan de acuerdo toda la semana y lo tienen que entregar el jueves a más tardar, o sea, tienen para el día jueves de la próxima semana para entregarlo. Ok. Okay. Acuérdense, por ejemplo, si tienen, if you have two people, three people, whatever, right? Nada más puede ser que cuando... Por ejemplo, si yo no tuviera otro compañero y nada más somos dos, a lo mejor me pondría un sombrero cuando soy el cliente y me lo quitaría cuando soy el mesero, ¿no? Alguno de ustedes iba a estar haciendo dos partes, o a lo mejor resulta que reconozco al mesero y le pregunto, Did you go to Morelos High School? Did you go to Gandhi High School? Yeah, oh yeah, I know you. Your name is Salvador, right? Yeah, oh, how have you been? What have you been doing? Mm-hmm. Well, are you married or single? No, I'm single. I'm a free lover, la, 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 right? Okay, so then you would start talking. Ahí empezarían a hablar acerca de su rutina diaria. Y eso y los puede diría, okay, wait a minute. Let me bring your cheeseburger. Déjate traigo tu cheeseburger, right? Y ya va a hacer eso. Y así, ¿no? Entonces, para que lo hagan o que sean dos personas, o tres, o si no son los cuatro, no importa, ¿no? ¿Yes? Por ejemplo, Flor ahorita estaba tratando de entrar y no pudo entrar. Yo creo que ella sí estaría interesada en trabajar en equipo. Sí, tenemos un grupo en WhatsApp, maestra. Ah, ok, perfecto. Entonces, somos cuatro. De hecho, yo le avisé de que le acabo de avisar hace rato y que dejó usted tarea. Entonces, okay. Igual podríamos trabajar nosotros cuatro, pues, que sean los tres comensales y el... Okay, so, y este video se los voy a mandar para que lo vean, porque Flor me decía que pues no pudo entrar. La estuvo sacando desde la mañana, entró a la otra clase y también no la dejaba entrar. So, please, I will give you till that time. Vamos a tener ese tiempo. Y ese video es como el video que vamos a entregar para evidencia del trabajo que hicieron durante, pues, casi todos los cursos que han estado, ¿no? O, por ejemplo, Salvador, que... entro en este, ¿no? Okay, teacher. Okay. Okay. So do the best you can and I will see you next week. Yeah, yo creo que nos vamos a ver el jueves más o menos. Ahí les mando aviso para teacher, si me podría, pura casualidad, podría pasarme una listita, bueno, si podría publicar una lista de eso de lo que estamos hablando hace ratito sobre lo de los tipos de cocinado, me gustó bastante. Yes. Ok, ¿sabes qué? Ahorita cuando acabé la reunión, voy a publicar unas páginas. Sí, porque cuando estás como que, a mí sí me llegó a tocar una vez que estaba trabajando en el hotel, de que me preguntaba, a veces me preguntaban qué, porque así, ¿no? Todavía no está abierto el restaurante y qué era lo que hay, ¿no? Ajá. Y luego no sabes, ay, cómo se dice tal cosa, y piensas, ay, si es lo más fácil o algo que bien común y no me lo sé, ¿no? Porque como no lo usamos, hasta que lo ocupas ya dices, ¿cómo se dice? Ok, so I'm gonna send you it, te lo mando entonces, ok. Thank you. Bye bye, have a nice day. Bye bye. Bye bye, see you next week. Have a nice weekend. Yeah, thank you too. Bye bye. Thank you, bye bye. Bye bye.